Jóvenes, buen día. Buen día, ingeniero. Buen día, ingeniero. Buen día, ingeniero. Buen día, comenzaremos. La anterior clase hemos hecho el cálculo de concentración de iones de hidrógeno, concentración del sulfuro básico, del sulfuro y del ácido sulfídrico, ¿no? En ácido poliprótico. Calculamos, habíamos dicho, los ácidos poliprótico se ioniza por etapas, ¿no? Por etapas. El ácido sulfídrico tiene dos hidrógenos, o sea, en dos, se ionizaba en dos etapas. Hicimos el cálculo en la primera etapa, hidrógenos en la primera etapa. A ver, vamos a ir pintando acá. La primera etapa. Con la constante que corresponde también a la primera etapa, ¿no? 1.1 por 10 a la menos 7. Calculamos hidrógeno y tenemos aquí 1.4 por 10 a la menos 4. Esto lo hicimos en la clase anterior, ¿no? Simplemente para, vamos recordando un poco qué es lo que hicimos. Y luego, la segunda etapa, ¿ya? Pero acá nosotros calculamos, bueno, también la concentración del sulfuro, la concentración intermedia de la primera etapa. Vamos a admitir a sus compañeros. Bueno, en la segunda etapa ya tenemos que considerar esta cantidad que ya teníamos. De bueno, el sulfuro no había nada, de hidrógeno ya teníamos esta cantidad. ¿Ya? Entonces, en el equilibrio era 0.0, 0, perdón, 1.04 por 10 a la menos 4, menos aquí, porque vamos a ionizar este hidrógeno que falta acá. ¿Ya? Y en el caso del azufre, bueno, aquí. Y del hidrógeno, ya, la cantidad que ya ionizamos en la primera etapa, más lo que se va a ionizar en la segunda etapa, ¿no? Hicimos ese cálculo. Y habíamos calculado en la primera etapa, este era el hidrógeno. En la segunda etapa, calculamos, ¿dónde está acá? Uno por 10 a la menos 14, la cantidad de hidrógeno, bueno, y también de, en la segunda etapa, el hidrógeno total era la suma de lo calculado en la primera etapa más lo de la segunda etapa, ¿no? Entonces, hicimos la suma y dijimos acá aproximadamente igual al calculado en la primera etapa. ¿Por qué dijimos eso? Porque, fíjense, si yo sumo desde la primera etapa a la segunda, aquí esto lo dejamos en la clase anterior, ¿ya? Yo, con seguridad, fíjense, voy a tener hasta acá, ¿no? Esto es lo que suma la primera etapa, la segunda etapa, fíjense esto, ¿ya? Entonces, para cálculos teóricos, ¿ya? Se puede trabajar o calcular el pH con la concentración de iones de hidrógeno de la primera etapa, ¿ya? Porque la concentración de hidrógeno en la segunda etapa es mucho menor que en la primera etapa, entonces, el pH. Podemos calcular directamente nosotros acá. Hacemos la primera etapa, acá, ¿ya? Ahí, y calculamos con la concentración de hidrógeno calculados en esta etapa, ¿no? Porque fíjense, hemos calculado la segunda y tenemos aproximadamente igual que la primera, ¿no? Por lo tanto, el pH, porque acá me piden también que calcule el pH, ¿no? Ve, calcule el pH. Bueno, parece que no hay pH acá, ¿sí? No está calculado, pero lo aumentaremos acá. pH, entonces. El pH va a ser igual menos el logaritmo de iones de hidrógeno. Y trabajamos con los iones de hidrógeno en la primera etapa, ¿no? 1.04 por 10 a la menos 4. Menos 4. O sea, cuando tengamos entonces nosotros cálculo de pH en ácidos poliprótico, dos hidrógenos, tres o cuatro, ¿ya? Nosotros les decía, para cálculos teóricos, calculamos el pH con los hidrógenos de la primera etapa, porque las otras etapas, segunda, tercera, van a tener van a ser mucho más pequeñas que en la primera etapa, ¿no? Ya lo mencionamos antes nosotros, cuando nosotros, fíjense, en la primera etapa, este es el ácido sulfídrico. Ahora, en la segunda etapa, en la segunda etapa, este es el ácido. ¿Ya? Este es el ácido, fíjense, y tiene un
protón menos que el original, ¿ya? Piense en la primera etapa, este es el ácido y esta es la base, ¿no? La base conjugada. Ahora, la base conjugada es el ácido de la segunda etapa, por eso tiene un protón menos, una carga positiva menos, ¿ya? Por eso que estos hidrógenos están agarrados mucho más fuerte que en la primera etapa, ¿no? Entonces, la ionización va a ser mucho menor. O sea, acá ustedes van a aumentar el cálculo del pH, seguramente, ¿cuánto es? 3, hagan la operación, 3 y algo, ¿no? Calculen, están con su maquinita, ¿no? Porque vamos a hacer otro ejemplo y quiero que ustedes participen. Bueno, entonces, hasta ahí vimos la clase anterior, ¿no? Y dijimos, bueno, ustedes calculen el pH cuando calculen, cuando trabajen con ácidos polipróticos, con el hidrógeno, con la concentración de hidrógeno en la primera etapa. Y despreciamos la segunda etapa en este caso, ¿no? Las otras etapas las despreciamos. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. Calcule el pH de una solución de ácido carbónico 0,2 molar, siendo K sub A 4,2 por 10 a la menos 7 y K sub B o K sub A 2, 4,8 por 10 a la menos 11. Y aquí, bueno, lo tenemos resuelto, sin embargo, no veo más interesante que ustedes participen en la solución, ¿ya? De manera que lo copie acá en otra hoja y vamos a ir resolviendo entonces. El ácido carbónico, un ácido débil, tiene sala 2 constante porque se disocia en dos etapas, ¿no? En dos etapas. La primera etapa tenemos hidrógeno. Yo bicarbonato, ¿no? Entonces, la constante para esta etapa es 4,2 por 10 a la menos 7. ¿Ya? Aplicamos la dilación de masa acá. En este caso, K sub A1. En el producto. Tenemos iones de hidrógeno, entonces acá, conversión de iones de hidrógeno por la concentración del bicarbonato sobre la concentración del ácido carbónico, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver que en un tiempo cero, la concentración del ácido es 0,2, 0,2. ¿Ya? Ahora, en el equilibrio, tenemos 0,2 menos lo que se disocia, y acá, bueno, menos X, y acá X, y acá X, ¿no? Similar a cuando trabajamos con los ácidos monopróticos, ¿no? Porque este es igual, solamente un hidrógeno está ionizando. Entonces, estos valores de equilibrio son los que reemplazamos acá. La constante es 4,2 por 10 a la menos 7. Va a ser igual. Acá, concentración de iones de hidrógeno. Bueno, reemplazamos las concentraciones. X por X también acá. Sobre 0,2 menos X. Entonces, fíjense. En este caso, tenemos la ecuación de segundo grado con una incógnita. Sin embargo, podemos anular este X, ¿no? Si hacemos la consideración de que
la concentración inicial sobre la constante, en este caso K sub A1, esta relación es mayor que 1000, ¿no? Mayor que 1000. Si ustedes dividen concentración inicial 0,2 entre 4,2 por 10 a la menos 7, me da mucho mayor que 1000 todavía, ¿no? Vamos a poner así. Entonces, yo puedo eliminar este x. Me va a quedar aquí x al cuadrado. Sobre 0,2. De manera que ahora simplemente despejo x y saco raíz cuadrada, ¿no? Tenemos aquí el cuadrado, acá, igual, este 0,2 pasa a multiplicar, 4,2 por 10 a la menos 7. Por 0,2. ¿Ya? Entonces, acá sacamos raíz cuadrada, cerramos con esto y me queda la x. Y acá también sacamos raíz cuadrada. A ver, quiero que. ¿Cuánto da esta operación? Están con sus máquinas de calcular, ¿no? A ver, por favor, quiero que me vayan el resultado. Hagan la operación. Dos coma nueve por 10 a la menos 4. 2,9. A ver, quiero con dos decimales. Dos decimales quiero. 2,89. 2,89. Está perfecto. Por 10 a la menos 4. Entonces, esta es la concentración de iones de hidrógeno en la primera etapa. Ahora, si hago la concentración, si calculo la concentración en la segunda etapa, da un número así como hicimos en el caso anterior, ¿no? Mucho más pequeño, de manera que, le decía, yo puedo despreciar la segunda, las etapas posteriores, ¿ya? Y calcular el pH solamente con la concentración de iones de hidrógeno de la primera etapa, calculado en la primera etapa. De, esto es 2,89 por 10 a la menos 4. A ver, calculen, ¿cuánto es? ¿PH? Quiero que tengan su maquinita, le dije, ¿no? Para que vayan haciendo ustedes las operaciones. 3,54. 3,54. Entonces, así, de esa manera, vamos a trabajar con los ácidos polipróticos. ¿Ya? Para cálculos teóricos, nosotros calculamos el pH en la primera etapa. Seguramente, si tenemos un trabajo más minucioso, un trabajo de investigación, donde tenemos datos muy exactos, con más decimales acá, entonces, bueno, tenemos que trabajar con todas las etapas, ¿no? ¿Tienen alguna duda? Bueno, este ejemplo lo tienen ustedes resuelto en el documento, ¿no? Simplemente que quise hacerlo nuevo acá, para que ustedes participen, ¿no? Y vayan, vamos cómo lo vamos haciendo. Posteriormente veremos ahora hidrólisis de sales, ¿ya? Hidrólisis de sales. O sea, vamos a calcular el pH en salmuera. Hemos calculado pH en ácido fuerte, ácido débil, base débil, ácido polipróptico. Ahora vamos a calcular el pH en salmuera, ¿ya? Hidrólisis no es más que la reacción de una sal, a ver, de una sal con el agua, ¿ya? El producto es ácido más base. Vamos a ver. Ya, ácido y base. No sé qué pasó acá, que
Le decía, producto de ácido y base. Cuando yo disuelvo una sal en el agua, la sal en el agua, ¿ya? La sal que está disuelta, ¿ya?, está completamente ionizada. O sea, no hay ni una sola molécula de sal, así como molécula. Todo está como iones. Acá pusimos el ejemplo el cloruro de sodio y agua. ¿Ya? Todo el cloruro que está disuelto está como iones, sodio y cloruro, ¿no? ¿Ya? Ahora, si acá me hubiese quedado en el fondo, me hubiese quedado sólido, o sea que no se disuelve porque la solución ya estaría saturada, ¿ya? En ese caso, sí, aquí, si hay sólido, ahí está el cloruro de sodio como molécula, así. Pero en la parte disuelta está completamente ionizado. O sea, iones sodio y iones cloruro. No hay ni una sola molécula como tal. Entonces, cuando yo disocio la sal, aquí puse la sal Ma, este, el catión, este es el anión, se ioniza en catión y anión, ¿ya? Y el agua, lo ionizamos el agua, hidrógeno y oxidilo, ¿no? Entonces, la hidrólisis tiene lugar cuando el catión o el anión, ya, provenientes de la disociación de la sal, reaccionan con el hidrógeno o con el oxidrilo de la disociación del agua. ¿Ya? En ese caso, cuando hay esa reacción del catión o del anión con uno de estos dos iones, entonces se produce un desplazamiento del equilibrio de la disociación del agua y, por lo tanto, se modifica el pH, ¿no? Por lo tanto, si reacciona, si reaccionara acá, si reaccionara el catión va a reaccionar con el oxidilo. ¿Ya? Si reaccionara el catión con el oxidilo, entonces hay un desequilibrio acá en los iones del agua, ¿ya? Y me va a sobrar hidrógeno. Por lo tanto, la solución va a tener carácter ácido. Caso contrario, si reacciona el anión con el hidrógeno, me sobraría oxidilo y la solución tendría carácter básico, ¿no? Entonces, en el caso de la salmuera, tenemos soluciones ácidas básicas, bueno, o neutras, cuando ninguno de estos dos reacciona, ¿no? La reacción, para que reaccione el catión o el anión con los iones hidrógeno o oxidilo, tienen que provenir de un electrolito débil. De un electrolito débil, ¿ya? Si el catión proviene de un electrolito fuerte, o el anión, no hay hidrólisis, no reacciona. ¿Por qué? Porque va a formar sal más agua, ácido más base, ¿ya? Entonces, si el ácido es fuerte, los ácidos fuertes están completamente disociados, y las bases fuertes también están completamente disociadas, o sea, no van a formar moléculas, no van a formar ni el catión, va a tener interés por el hidrógeno, ni el anión, perdón, ni el catión por el oxidilo, ni el anión por el hidrógeno. Por lo tanto, si no se rompe el equilibrio, el pH sigue manteniéndose como el agua pura, ¿no? El pH del agua es 7, ¿no? Seguiría neutro en este caso. Entonces, le decía, solamente que este, en el ácido, a ver, si el ácido, aquí vamos a pintar el ácido, a ver, ácido y la base. De la reacción de este ácido con esta base se formó esta sal que está acá, ¿no? Ma, la sal. Esta es la sal que se formó. Porque si ustedes fijan acá en esta reacción de sal más agua, que me da ácido más base, fíjense, la reacción inversa es neutralización, ¿no? La reacción inversa a la hidrólisis es neutralización, porque ácido más base me daba sal más agua. Ahora sal más agua, bueno, ácido más base. Entonces, cuando reaccionaba un ácido con una base, me da sal y agua, esta sal, entonces la que tenemos disociada acá. Bueno, si el ácido, fíjense, en este caso, si el ácido y la base son fuertes, no va a reaccionar ni el catión ni el anión, porque solamente le decía, hay reacción con el hidrógeno o el oxidilo cuando el catión o el anión provienen de un electrolito débil, o sea, de un ácido débil o de una base débil, ¿ya? Entonces, si el ácido era débil,
A si el anión va a reaccionar con el hidrógeno. Y si está fuerte, no va a reaccionar, ¿no? Y viceversa, igual. Si la base era débil, solamente el catión va a reaccionar con el OH del agua. Ahora, si ambos son débiles, ambos reaccionan, y lo vamos a ver enseguida, ¿no? Entonces, cuando tenemos la reacción acá, cuando reacciona el catión, esto es lo mismo que le puse ahí, el catión con el agua, donde tenemos hidrólisis de cationes, normalmente lo llamamos así, y cuando realiza el anión, hidrólisis de aniones. Cuando realiza el catión, fíjense, cuando hidroliza el catión, tengo un exceso de iones de hidrógeno. Y la solución, esas soluciones son ácidas. Y cuando hidroliza el anión, tengo un exceso de iones de oxidilo. Esas soluciones son básicas. Vamos a ver las cuatro ca categorías de las sales. O sea, sales que provienen de ácido fuerte y base fuerte. Sales que provienen de ácido fuerte y base débil. Sales que provienen de ácido débil y base fuerte. Y las que provienen de ácido débil y base débil. En el primer caso, cuando tenemos una salmuera que corresponde a la mezcla del agua con sal, pero la sal que proviene de ácido fuerte y base fuerte, ¿ya? Como ambos, catión y anión, provienen de ácido fuerte y base fuerte, o sea, de electrolito fuerte, no hidrolizan. Por lo tanto, no rompe el equilibrio del agua y la solución, el carácter de la solución es neutro. Neutro. ¿Qué significa que es neutro? Que el pH. ¿Cuánto es el pH de soluciones neutras? Pregunta. ¿Cuánto vale el pH de soluciones neutras? Siete. 7. 7. Entonces, el pH es 7. ¿Por qué? Porque ni el catión ni el anión reaccionan con el hidrógeno ni con el oxígeno. ¿Por qué? Porque son ácidos fuertes. El ácido fuerte en solución acuosa permanece así, ionizado. No forma molécula. La base fuerte, igual en solución acuosa, permanece de esta manera. También como iones. Así como estaba la sal, son electrolitos fuertes. Los electrolitos fuertes están completamente disociados, ¿ya? Entonces, en este caso, ninguno hidroliza. Por lo tanto, el carácter de la solución sigue siendo el del agua pura, ¿no? Neutro. Ahora, ¿qué pasa con la sales de ácido fuerte y base débil cuando mezclamos esta sal con el agua? ¿Ya? Aquí hemos colocado la ecuación. Esta sal, el cloruro de amonio. Cloruro de amonio proviene, bueno, ácido fuerte y base débil del ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, y del hidróxido de amonio. Hidróxido de amonio, ¿ya? Ácido fuerte y base débil. Estamos partiendo de una sal conocida para que hagamos acá la hidrólisis, ¿ya? Entonces, como la base es débil, va a hidrolizar aquí el catión, ¿ya? Entonces, ionizamos la sal, amonio más cloruro, el agua, hidrógeno más oxígeno. Entonces, cuando forma un electrolito débil, para que haya hidrólisis tiene que formarse un electrolito débil, necesariamente, ¿ya? Entonces acá, esto forma el hidróxido de amonio. Inmediatamente. Como la sal está completamente disociada, ¿ya? Entonces los iones de amonio comienzan a atrapar a los iones de oxidrilo, ¿ya? Y rompen el equilibrio de disociación del agua, ¿no? Y me queda esto en exceso. Por lo tanto, las soluciones que provienen de la hidrólisis de la sal, bueno, de la sal que proviene de ácido fuerte y base débil, tiene carácter ácido. ¿Ya? Tengo exceso de hidrógeno. En estos casos, yo directamente el yo a plantear a partir de acá. El yo tenemos acá nosotros
hidrógeno, ya puedo aplicar la ley así. Estamos trabajando ya con el agua. Producto sobre activo. ¿Cuál es el producto? Esta va a ser, esta es nuestra ecuación con la que estamos trabajando. ¿Ya? El hidróxido de amonio, ya, concentración, por la concentración del hidrógeno, esos son los productos, sobre concentración del ion amonio por la concentración del agua. Acá, y se convierte en cada hidrólisis. Ahora, esta acá de hidrólisis, no está tabulada en tabla. Nosotros tenemos que calcularla, ¿ya? Pero sí tenemos, bueno, un dato en el problema, vamos a tener un dato de una constante, ¿ya? Y en este caso, acá tenemos la cada hidrólisis va a ser igual al cociente de Kw sobre K sub B. Kw es el producto iónico del agua, la constante del producto iónico del agua, que vale 10 a la menos 14, ¿ya? Y K sub B, en este caso, es dato. Dato, dato del problema, ¿ya? Dato. Dato del problema. K sub B es dato del problema, ¿ya? Entonces, de esta manera nosotros calculamos la cada hidrólisis. Y conociendo la constante, y acá nosotros vamos a tener la ecuación de segundo grado, le damos valor y calculamos iones de hidrógeno, así como está calculando anteriormente, ¿no? Acá tenemos un ejemplo sobre el mismo compuesto. Calcule el pH de una solución de cloruro de amonio. Vamos a resolver, igual que en el caso anterior, no vamos a ir sobre el, acá está resuelto el problema, pero quiero que ustedes participen en la solución. Va. Ya lo tengo que copiar. Calcule el pH de la solución de cloruro de amonio 0,2 molar. ¿Ya? Pues a mí me da la sal. Pónganse, bueno, en este caso ya nosotros habíamos dicho que esa sal proviene de ácido fuerte y base fuerte. Sabemos que es. Pero si tenemos una sal, fíjense que donde yo no tenga en mente, hay N sales, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de sal será? ¿Será que es ácido fuerte, base fuerte? Porque si fuera una sal que proviene de ácido y fuerte y base fuerte, la respuesta es teórica, ¿no? El pH es 7. Porque no hay hidrólisis. Así, esa es la respuesta. Pero si no fuera la sal de ácido fuerte y base fuerte, yo tengo que hacer los cálculos, ¿no? Tengo que hacer la hidrólisis y calcular la concentración de hidrógeno o de oxidrilo. En este caso, fíjense, tengo la sal yo tengo que partir de esto. Ubicar acá. Este es el catión y este es el anión. Y tengo un dato más bien acá. Me dan de dato K sub B. Entonces, ¿qué significa eso? K sub B. Que va a formar un electrolito débil, pero que va a ser una base. Va a formar una base, ¿ya? Entonces yo veo nuevamente aquí la sal. ¿Cuál de estos dos forma base? ¿El catión o el anión? Pregunta para usted. ¿Cuál forma base? ¿Catión o anión? El anión. ¿Seguro? Hemos estado revisando hace rato, ¿no? El anión forma el ácido, porque el anión es negativo, va a reaccionar con el hidrógeno, que es positivo. El catión es el que forma base, el catión es el que reacciona con el oxidilo, ¿ya? No puede, el anión no puede reaccionar con el oxidilo porque es negativo y negativo, ¿no? Ambos son negativos. Entonces, acá, entonces, el que forma base es el catión. Catión, porque este es positivo. O sea, más el agua. Este tiene que estar claro. Más el agua. Hidróxido de amonio. ¿Ya? Y más hidrógeno. Acá está. Acá está la clave cuando ustedes tienen este dato. K. La constante, ¿ya? Si es que a su vez formar base, los cationes forman base, los aniones forman
ácido, ¿sí? Este era negativo y este era positivo. El ácido, o vamos a ponerlo aquí, el ácido, aquí va a formar el ácido clorhídrico, ¿ya? El anión es el cloruro. Entonces, y este es fuerte, ¿no? Entonces, no es el anión, sino más bien es el catión. El catión es el que forma base. ¿Ya? Entonces, yo me olvido del otro ion, en este caso, y me quedo con el catión. Perdón, aquí faltaba el 4, ¿no? Ion amonio. Entonces, ahora aplico la ley de acción de masa. Cada hidrólisis concentración de los productos ya, sobre perdón, productos que falta todavía el hidrógeno. La concentración del amonio. Ahora, nosotros tenemos si hacemos acá en un tiempo cero, ¿cuál es la concentración de ion amonio? Acá me da la concentración, pero del cloruro de amonio dice 0,2 molar, no del amonio. ¿Cuánto será el amonio? También va a ser 0,2, ¿no? ¿Por qué va a ser 0,2? Porque está completamente, las sales están completamente disociadas. Al margen de la categoría, cualquier sal, cualquiera sea su categoría, siempre están completamente disociadas. 0,2. Ahora, en el equilibrio, tenemos 0,2 menos X. Acá X y X. Fíjense, exactamente como hicimos el otro problema, ¿no? Reemplazamos estos valores de equilibrio acá, la constante, pero no conocemos la constante de equilibrio, ¿no? No conocemos la constante de equilibrio. Cada hidrólisis es igual a KW. Fíjense, este dato no me dieron el problema. Solamente me dieron K sub B. Yo tengo que saber cuánto es la constante de ionización del agua, ¿ya? Caso 10 a la menos 14 sobre 1,8 por 10 a la menos 5. Es igual. Bueno, hagan la operación. Creo que este es 5,55, ¿no? Por 10 a la menos 10. Ahora solamente reemplazar los valores. Acá, 5,55 por 10 a la menos 10 igual. Acá tenemos esto es X por X y un hidrógeno, ¿sí? Es a la menos 20. ¿Cuál? ¿Acá? Sí. Sí. No, no, lo que pasa es que uno, este día a la menos 5, ¿no? La constante dice 1,8 por 10 a la menos 5 acá, la constante. Ya, por Ah, favor. disculpe. Y acá nos comimos el signo de 1,8 por 10 a la menos 5. ¿Sí? ¿Ahora? Sí, ingeniero. Ya. 0,2 menos X. Pero ya hacemos la relación, fíjense, demasiado pequeña, ¿no? La constante. Menos X. Seguro que vamos a eliminar la X. Y nos va a quedar X al cuadrado sobre 0,2. De manera que acá encuentro X, la raíz cuadrada del cuadrado de X, por eso, 5,55 por 10 a la menos 10 por
0.2. Jóvenes, esto se va a acabar en cualquier momento. No va a volver a entrar ya. Y nosotros nos veremos directamente a través de Zoom el primer lunes de enero directamente, porque mañana estoy empezando a viajar al campo. Así que va a ser hasta el año, ya que tengan felices fiestas de fin de año. De una vez. Bueno, pero ahora continuaremos, todavía nos queda unos cuantos segundos. ¿Cuánto da este valor acá? 5,55 por 10 a la menos 10 por 0,2 raíz cuadrada. 1,05 por 10 a la menos 5. 0,5 por 10 a la A la menos 5. menos 5. Esto es igual, fíjense, toda vez que hay en X le dije, ¿no? Ustedes fíjense si es oxígeno o es hidrógeno. Como tiene hidrógeno, ahora pueden calcular el pH, ¿no? Seguramente, bueno, va a salir 4 y algo. ¿Cuánto sale el pH? Eso es iones de hidrógeno, calculamos el pH. De esta manera resolvemos este tipo de problemas, ¿ya?